En la página, ¿no? Bueno, creo que ya. Ahí está. Pero le digo, la primera semana vamos a ver este del conjunto de canto. Es nada más como de, no es repaso, pero como de introducción a los temas de análisis 1. Entonces, no les platico más o menos cuál es el conjunto de canto, ¿no? Bueno, se los platico específicamente, pero algunos que a lo mejor ya lo han visto. Entonces, para construir el conjunto de canto es un proceso. Entonces, ahora el intervalo 0,1 y puede ser cualquier otro intervalo, ¿no? El 0,1 porque es el que hizo Cantor en un principio, pero pueden agarrar cualquier otro intervalo. Y es la misma idea, ¿no? Agarran el intervalo, lo que van haciendo es lo parten en tres y remueven la parte que está en medio. Entonces aquí de un tercio a dos tercios, esa parte la quita, ¿no? Y se quedan con los intervalos que les quedan. Entonces, digamos, en el inicio, en el F0, es el intervalo completo, ¿no? En el F1 es una unión de dos intervalos cerrados, de 0 a 1 tercio y de 2 tercios a 1. Y así se van. Entonces, en cada uno de estos intervalos que me quedan, lo trato como un intervalo, lo parto en tres y remuevo la parte del medio, ¿no? Entonces, este se transforma en dos, que serían estos dos. Entonces, este cachito se transforma en estos dos, quitando la parte de medio. Igual, este se transforma en otros dos, quitando la parte del medio, ¿no? Siempre dividen en tres y quitan la parte del medio, ¿no? Entonces, se van duplicando el número de intervalos, ¿no? Entonces, en el primero hay uno, en el F1 hay dos, en el F2 hay cuatro, y así se van, ¿no? En el F3 hay dos a la tres, en el F4 hay dos a la cuatro, y así, ¿no? En el Fn hay dos a la n, ¿no? Porque cada vez se va duplicando el número de intervalos, se va duplicando, ¿no? ¿Está? Está. Entonces, aquí en el Fn hay 2 a la n intervalos. Cada intervalo es de longitud 1 sobre 3 a la n. Entonces, como acá en el F0, bueno, pues ahí no hay nada, pero en el F1, cada uno de estos, la longitud de cada intervalo es un tercio, ¿no? Es un tercio aquí y un tercio acá, ¿no? Un tercio y un tercio. Entonces, son dos intervalos, cada uno de un tercio. En la siguiente son cuatro intervalos, cada uno de 1 sobre 3 al cuadrado, ¿no? Porque acuérdense, lo que hago es dividir cada subintervalo en 3 y quito la parte del medio, ¿no? Entonces así se van modificando las longitudes. Entonces, por ejemplo, si estoy en el nivel n, este que está aquí, bueno, estoy en el nivel n, tiene 2 a la n subintervalos, cada uno de estos se divide en 2, y este que es de tamaño 1 entre 3 a la n, como lo divido en 3, el siguiente nivel tiene subintervalos de tamaño 1 sobre 3 a la n más 1. Entonces, es una serie así de intervalos. Si se fijan, se van haciendo como anidados, ¿no? Uno está metido dentro del otro, del otro, del otro, del otro. Cada vez se hacen más subintervalos y cada subintervalo se hace cada vez más chiquito, ¿no? ¿Qué tan chiquito? Así, 1 sobre 3 a la n, ¿no? Como que está todo muy claro. Hay 2 a la n intervalos, cada uno de tamaño 1 sobre 3 a la n. Y entonces se hace este proceso. Eso es lo que les dije. Y el conjunto de Cantor es lo que queda, ¿no? O sea, si lo piensan así como una escalera, pues va a nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues van bajando, bajando, bajando. Entonces, cuando intersectan todos, ese es el conjunto de Cantor, ¿no? Por definición, y lo vamos a denotar ahorita por delta, es la intersección de todos estos, desde n igual con 1 hasta infinito de los Fn. Ajá. Entonces está chistoso porque como que van quitando, 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 y eso que les queda al final, como que parece que es chiquito, pero realmente es en términos de cardinalidades, que vamos a ver más adelante, es muy grande, son tantos como los números reales. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver es tratar de ver como una descripción de estos puntos, ¿no? Esta que les di es como una descripción geométrica, ¿no? Se los parto en tres y me voy fijando. Y eso, aunque es útil, en análisis pues uno quiere más, bueno, y en matemáticas uno quiere más como una descripción analítica, ¿no? O sea, de pues cómo se ven, ¿no? O sea, así como el número, ¿cómo se ven? Pues ahorita que vamos para eso, ¿no? Para tratar de describirlo más analíticamente. Y para eso es este ejercicio que está aquí. Entonces, agarren a cualquier
números A y B, estos van a formar ahí un intervalo y se agarran una X, ¿no? Una X que esté de A a B, ¿no? Por cuestiones que vamos a ver más adelante, que tienen que ver de cómo se descompone un número en ternarios, vamos a agarrarlo cerrado de un lado y abierto del otro, ¿no? Es nomás cosa técnica, ¿no? No. Es porque es nada más por eso, ¿no? Por la descripción ternaria. Y porque es cerrado de izquierda y abierto en la derecha, es nada más porque así vienen en los libros. No pueden agarrar al revés, cerrado en la derecha y abierto en la izquierda. Eso no va a importar mucho. Entonces aquí no dice mucho, ¿no? Entonces nomás dice que lo partimos en tres, igual que en este proceso del conjunto de Cantor. Entonces lo partimos en tres partes iguales. Ajá. Entonces, entonces cada punto del intervalo, cada X que está ahí en el A, B, pues cae en un único intervalo de la forma, bueno, que esté en alguno de los tercios, ¿no? Todos los tercios los voy a denotar así, ¿no? El T0 es el primer punto, ¿no? El que está aquí, lo pongan. Es el que está aquí en el A, ¿no? El T1 es el primer tercio, ¿no? O sea, sería el A más un tercio de la longitud de este intervalo. Entonces me muevo acá un tercio del intervalo. El T2 es, me muevo dos tercios, desde acá hasta acá. Y el B, pues es moverse tres tercios, ¿no? Que ya llego otra vez al B porque lo partí en tres. Entonces es el T1, T2 y T3, ¿no? Entonces, para cada punto que ustedes agarren en este intervalo, va a existir un único alfa, que es 0, 1 o 2. De tal forma que bueno, que el X va a estar en el TI más 1, ¿no? Y eso está claro, porque si agarran cualquier punto que esté en este intervalo semiabierto, pues va a estar o en este intervalo, o en este intervalo, o en este intervalo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es partir el intervalo de AB en tres subintervalos. Y si se fijan, como lo agarro aquí cerrado de este lado y abierto de este, esos subintervalos no tienen intersección, la intersección entre ellos es vacía. Ajá. Pues lo parto en tres subintervalos, cada uno son ajenos 2 a 2, y la unión da todo el intervalo ¿no? Semiabierto. ¿Sí? ¿Sí se ve eso? Entonces, dependiendo en qué cacho caiga, voy a agarrar el alfa igual a 0, 1 o 2, ¿no? Si estoy en la primera parte es 0, si estoy en la segunda parte es 2, 1 y en la tercera parte es 2, ¿no? Este alfa me va a estar diciendo como, pues, qué tanto me tengo que mover a partir de para caer en este intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en alfa 0, estoy como en el primer intervalo, entonces a partir del extremo izquierdo no me tengo que mover nada para caer en la primera tercio. Si estoy en este segundo intervalo, me tengo que mover un tercio del intervalo para caer acá. Y si estoy en el último intervalo, me tengo que mover dos tercios a partir de este punto para llegar a ese último tercio, ¿no? Del intervalo. Entonces, nomás le está diciendo en qué tercio está cayendo. Entonces, el ejercicio dice creo que se me mueve este. Entonces, si agarramos este numerito que es el alfa por el tamaño del intervalo dividido entre 3, entonces la distancia entre el punto extremo izquierdo, ¿no? Más ese cachito, al punto que X que agarramos ahí arbitrario, es pues un tercio del tamaño del intervalo, ¿no? Y aparte, el punto que agarramos va a estar en este nuevo subintervalo, que es del extremo izquierdo y nada más se mueven qué tantos me tengo que mover para llegar al intervalo donde está el X, ¿no? Y el extremo derecho, pues es nomás agregarle un tercio de la longitud. Ah, sí. Acá, así. Ahí está. Entonces pues se ve un poquito más claro si lo dibujo, ¿no? Acá. Pues vamos a agarrar aquí cualquier punto X, el que ustedes quieran. Aquí. Van a agarrar el alfa dependiendo en qué tercera parte queden. Van a crear este número S, que es pues un tercio de la longitud del intervalo por el alfa. Lo que dice el ejercicio es que Sí. ¿Sí? Esta nota ya está en Classroom. Sí. Sí, ahí puse el link donde van a la página esta. Entonces se meten al Classroom, le aplican a la sección 0 y los va a mandar aquí. Lo único que está diciendo es se paran aquí en el X, construyen este numerito que es Si se fijan, es como que el extremo izquierdo
que está más cercano al X. Entonces, si estoy aquí, el X, me voy a uno de estos tercios, me agarro el que esté del extremo izquierdo más cercano al X. Igual este de acá. Entonces, lo que tenemos que probar es este. Aquí está, ¿no? Que este numerito, el extremo más izquierdo más este cachito, la distancia de ese número del X es menor que un tercio del intervalo y que el X esté en este nuevo intervalo que está aquí, ¿no? Que geométricamente está muy claro porque si se fijan, por ejemplo, este que agarré aquí X, ¿no? Si agarro aquí este X, este número A más S que le corresponde es el A. Y el S es nada más qué tanto me tengo que mover para llegar a este intervalo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando el alfa es 1, estoy en el A y me tengo que mover un tercio del tamaño del intervalo, ¿no? Entonces, llego aquí. Si estoy en este punto, el A más S es este punto. Entonces, la distancia de este punto, pues es a lo más. La distancia, pues este punto y este punto están en este tercio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se separan de ellos? Pues es un tercio del intervalo. Y la otra parte de que este X esté en este intervalo, lo único que está diciendo es que está entre el T1 y el T2, ¿no? Porque este que está aquí, el A más S va a ser este, y el A más S más el siguiente tercio, pues va a ser este. O sea, vamos a hacerlo nomás la cuentita, ¿no? Entonces me agarro el X que esté en la primera parte del intervalo, ¿no? En el primer tercio del intervalo. Entonces, como está en el primer tercio, el alfa es 0 y este es el cachito que me tengo que mover, pues va a ser 0, ¿no? Porque este alfa es 0. Pero lo que tengo que ver es que la distancia del x al a más este cachito es menor que un tercio del intervalo y que el x cae en este intervalo que está aquí, ¿no? Que es este cachito más un tercio del intervalo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues este se vuelve nada más el A menos el X, porque este se hace cero, ¿no? De esta parte. Entonces se hace cero. Entonces la distancia es simplemente la distancia de X a A. Pero la distancia de X a A, aquí está el X. Estamos en el primer caso donde el X está en la primera parte. Entonces la distancia de X a A, pues es la distancia del X al tercero. Y esto a lo más es el tamaño del intervalo, ¿no? Del primer intervalo. Que es el T1 menos el T0. Pero todos esos tienen el mismo tamaño, es un tercio del intervalo, entonces esto es B menos A sobre 3. Entonces ya queda que este punto y este punto distan a lo más un tercio del intervalo. Solo estamos mostrando que está dentro del intervalo. Sí, sí, sí. La distancia que existe. Sí. Y la otra parte también está clara, porque o sea, que el X esté aquí, ¿qué significaría? Pues que ya cuando escribo quién es S en este caso, el S se vuelve 0, entonces me queda aquí. Este se vuelve 0, entonces nomás me queda el A. Y al A le estoy sumando un tercio del intervalo. Entonces eso me da el siguiente T, que es el T1. Entonces este intervalo que está aquí se vuelve el A al T1. Pero ya agarré el X, ¿no? El X desde un principio estaba desde T0 a T1, ¿no? Y T0 es el A. Y ya, eso ya prueba las dos condiciones, ¿no? Y lo mismo en el otro. Cuando X está de T1 a T2. Cuando X está de T1 a T2, ahí el alfa es 1. Porque estoy como en este segundo tercio. ¿Quién es la S? La S es el cachito que me tengo que mover como para acercarme al X, ¿no? Entonces la S va a ser simplemente B menos A sobre 3, un tercio del intervalo, porque el alfa es 1. Entonces aquí está el X, estoy en esta situación. Entonces nomás quiero ver la distancia de este punto T1 al X, ¿no? Entonces otra vez tengo que ver que esto es menor que un tercio, pero es igualito porque A más S, ¿quién sería? Sería el A más un tercio del intervalo, ¿no? Pero un tercio del intervalo me cae al T1, ¿no? Que es este. Entonces tengo que ver la distancia de X a T1. Pero estoy en el caso donde el X está en el intervalo de T1 a T2. Entonces, esta distancia lo más es el tamaño del intervalo. Esto es menor o igual que T2 menos T1. Y esto es un tercio, ¿no? Porque estoy dividiendo todo entre 3. Pues esto ya prueba
Y la segunda parte también es lo mismo, ¿no? A más S, ¿quién sería? Sería A más un tercio del intervalo. Pero si están desde A y suman un tercio, llegan al T1, ¿no? Al siguiente tercio. Y aquí están en el segundo tercio y le suman este, ya quedan aquí en el T2. Y el X lo agarra aquí, ¿no? Y la última también es este, es muy parecida. Estoy en este de T1 a T2. Aquí los puse al revés. Entonces el alfa es igual a 2. ¿Qué tanto me tengo que mover desde el A para llegar a este intervalo? Pues serían dos veces este B menos A sobre 3. O sea, una vez aquí y otra vez acá. Yo nomás tengo que ver la distancia del A más S a este. Otra vez, el A más S sería el A más, y ahora este me muevo dos tercios, ¿no? Entonces sería de aquí a acá y de acá a acá. Entonces, todo este número se transforma en T2 menos X, y como el X está en este intervalo, esta distancia a lo más es este T3 menos T2, y este es un tercio, ¿no? Y otra vez este intervalo, ¿no? El A más S y el A más S más un tercio del intervalo. Pues este les va a dar el T1, perdón, el T2. Y este es el T2 cuando le sumo el otro tercio y me queda el T3. Y el X está pues ahí, ¿no? Y ya. Entonces ahí acaba el ejercicio, ¿no? Más como que está diciendo este. La distancia entre el X y los estos tercios. Aquí. Ah. Bueno, ¿dudas hasta acá? Creo que dije más de lo que debía decir, pero bueno. ¿Dudas? Si tienen dudas. A ver, yo un Sí. poquito más arriba. Cuando le cambié el T1 a T2, nada más le bajó. Ahí en caso 3X está en T1 a T2. No sería de T2 a. Ah, sí. Sería de T2 a T3, ¿no? Sí, gracias. Bien. Y ahora vamos a ver esta, ¿no? Este es el que nos va a ayudar a describir los puntos en el conjunto de campos. Entonces, si se agarran un punto que está en el 0, 1, siempre se puede describir de esta forma. Esta es la que se llama una representación ternaria. Entonces, es una serie de n igual que 1 hasta infinito. Estos alfa n son coeficientes que son el 0, 1, 2 y están divididos por este 3 a la n, ¿no? Es más o menos como estas expresiones decimales, nomás que ahora es en base 3. Entonces aquí se tienen que acordar de lo de series, ¿no? Entonces acuérdense, la serie esta, por definición, este es el límite de las sumas parciales, ¿no? Es el límite, cuando la n se va a infinito, de las sumas parciales. ¿Ok? Y bueno, ejemplos así medio chafas, por ejemplo, el cero, ¿no? Ahí, por ejemplo, son este puros ceros, ¿no? 0 sobre 3 a la n. Pues esa es su descripción ternaria, ¿no? Las alfas son puros ceros, ¿no? Uno puede pensar como la descripción en términos de las alfas, porque ahí se guarda toda la información de cómo descomponer la x en términos de potencias de 3. Por ejemplo, el 1 también, ¿no? El 1, a ver quién sería el 1. ¿Cómo descomponer el 1 en en ternario? A ver. ¿Cómo descomponen el 1? Como sumas de potencias. Ah, bueno, es esta que les puse aquí, pero. ¿Qué alfas tengo que poner para que esta serie me dé el 1? Les voy a decir a la intuición, ¿no? ¿Quiénes son estas alfas? Estas alfas son las que venían del ejercicio pasado. Es decir, tienen que descomponer el intervalo unitario en tres cachos. Y si tienen que fijar en qué cacho de esos, cae el X, ¿no? Si cae en el primer cacho, el alfa es 0, en el segundo cacho es alfa es 1 y en el tercer cacho alfa es 2, ¿no? Entonces, si están hasta el extremo derecho y lo descomponen en tres partes, ¿cuánto tiene que ser el alfa? 2, ¿no? Porque el 1 está hasta el extremo derecho. Entonces están en
en el último tercio, ¿no? Entonces el alfa era 2. Entonces con esa intuición, sí es cierto que se vale esto, que esta serie de 2 sobre 3 a la n, ¿ese da 1? Entonces, como que siempre nos quedamos en el extremo derecho. Y pues la respuesta es sí, ¿no? Aquí se acuerdan de esta de la serie geométrica. O sea, bueno, aquí Ay, que me falló. Y eso está infinito, ¿no? Entonces, en esta serie, ¿puedo factorizar el 2? Me queda esta serie. Entonces voy así, es geométrica de razón un tercio, ¿no? 1 entre 3 a la i. Entonces esto es Ajá, es la razón sobre. Bueno, menos la razón, sí, muy bien, ¿no? Así. Esa es la serie geométrica, ¿no? Serie geométrica. Ahora también le dicen de fondo Neumann porque él la usaba, ¿no? Entonces aquí la razón es un tercio. Aquí es un tercio, entonces 2 queda un tercio sobre 1 menos un tercio. Y hacen la cuenta, ¿no? Y les queda un medio, ¿no? Entonces esto es un medio, se cancela con el 2 y esto ya les da el 1. Entonces el 1 tiene descomposición ternaria de tal forma que son puros doses, ¿no? Por dos. Las alfas, de las alfas le digo, las pueden pensar como las coordenadas del X en base 3. No son tan buenas coordenadas porque a veces como que no son únicas, se puede ver eso, ¿no? Aunque hay números del 0 a 1 que tienen como dos descomposiciones ternarias. Entonces, no son tan buenas coordenadas, pero hay otros números que sí, ¿no? Pero sí ayuda. Ok. Entonces el ejercicio nos pide probar precisamente eso, ¿no? Que todo número tiene descomposición ternaria. Entonces ya vimos el caso de x igual a 1, ¿no? Así ya quedó. Y en los otros casos, lo que vamos a hacer es aplicar el lema anterior y vamos a ir agarrando las alfas. Entonces, a ver, me agarro el x que esté de 0 a 1 y vamos a aplicar el ejercicio anterior con a igual a 0 y b igual a 1, ¿no? Entonces lo parto en tres partes iguales, tienen que ser todas iguales. Y me fijo en qué x, perdón, en qué tercia cae el x, ¿no? Si está ahí aquí, la alfa 1 va a ser 0. Si el x está acá, el alfa 1 va a ser 1. Y si el x está acá, el alfa 1 va a ser 2, ¿no? Así depende de dónde cae. Pero lo voy a denotar como alfa 1, ¿no? Y el S1 es pues el numerito de antes, ¿no? Alfa 1 sobre un tercio del tamaño del intervalo. Aquí el intervalo es unitario, entonces nada más, siempre va a ser el alfa sobre 3. Entonces, por el ejercicio anterior me dice que el A más S, que es el A1, perdón, el alfa 1 sobre 3, la distancia de este cuarto al X es menor que un tercio, ¿no? Y además que el X está en este intervalo, ¿no? Alfa 1 sobre 3, alfa 1 sobre 3 más el otro tercio. Ok. Entonces, eso es como el primer paso, ¿no? Entonces, digamos, no es para hacer un dibujito. Aquí va a estar el X. Entonces, este cuate que está aquí sería como la primera aproximación. Este sería el alfa 1 sobre 3, ¿no? Entonces, este sería el alfa 1 sobre 3. Entonces, este que está aquí ya se está aproximando al X, es como la primera aproximación. Y ahora lo que voy a hacer es, tengo que sumarle más numeritos a este para que se vaya aproximando más al X. Y esa es la idea. Como que me voy a ir aproximando en tercios al X. Y ya cuando tome la serie, ese sí va a ser igual. Entonces ahora volvemos a hacer el mismo, pero con el A igual a alfa 1 sobre 3 y el B igual a alfa 1 sobre 3 más un tercio, ¿no? Entonces, es decir, me fijo en este intervalo, lo parto en 3 y me fijo en qué tercia cae el X. Está el intervalo.
Lo parto en tres y me fijo en qué tercio cae el X. No digamos que cae aquí. Entonces estoy como en el segundo nivel de esta construcción. Entonces el alfa 2 otra vez depende en qué tercio esté, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, sería 1, porque está en este cachito, ¿no? Entonces en ese nivel le voy a poner el alfa 2, es 0, 1, 2, dependiendo quién sea el X. El S2, pues es este, pues el alfa por el tamaño del intervalo. Y otra vez por el ejercicio anterior, el A más X. ¿Qué ahora quién sería el A? El A es este alfa 1 sobre 3, ¿no? Más. ¿Quién sería el S? El S sería el alfa 2 por un tercio del intervalo. Pues sería alfa 2 sobre 3, ¿no? Menos X. Esto es menor o igual que 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces, le sumo este cachito más, que sería así como, estoy aquí, le sumo este otro cachito más y otra vez me estoy acercando un poquito más al X, ¿no? ¿Qué tanto? Pues en un error de 1 sobre 3 al cuadrado. Y así se van. Sí se va entendiendo la construcción. Entonces, este, por ejemplo, en el siguiente nivel, ya está, el X está en este intervalo. Lo que hago es lo parto en 3. Y me fijo en qué tercio cae, ¿no? Por ejemplo, este es el alfa 1 sobre 3. Este sería el alfa 2 sobre 3 al cuadrado. Bueno, más. Porque cada vez nos tenemos que ir sumando, ¿no? Cada vez. Este sería el alfa 1 sobre 3 más alfa 2 sobre 3 al cuadrado. Ese es este numerito. Entonces, en el siguiente paso le tengo que sumar este cachito que está aquí. Entonces, uno va encontrando estas alfas dependiendo en qué tercio va cayendo la X. Y se las va sumando a las anteriores para acercarse cada vez más, ¿no? Entonces, los voy sumando, 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 sumando. Y lo importante es que podamos controlar las distancias de estas sumas al X. Siempre es menor que 1 sobre 3 a la N, ¿no? Eso es lo del lema. ¿Sí? Entonces, este, bueno, si estoy aquí en el... Y la construcción se sigue así por inducción, ¿no? Estoy en el paso N. En el N más 1, el A es esta parte de la serie. Fíjense, aquí ya se está formando la serie. El B es lo que ya tenía antes, más el 1 sobre 3 al N, que ese es como el siguiente tercio. E igual, otra vez, este, el X cae en uno de estos tres tercios. Ahora ya estoy partiendo este intervalo, ¿no? Del A al B, con este nuevo A y con este nuevo B. Entonces ya lo parto en 3 y me fijo en cuál cae y aplico otra vez el ejercicio, ¿no? Y por el ejercicio aquí me va a dar, aquí va a estar la serie de N igual con 1, no, perdón. Aquí hago N arriba de I igual con 1 hasta cierta N, alfa N sobre 3 al N. El ejercicio me da el siguiente que es este, ¿no? El alfa N más 1 sobre 3 al N más 1. Y la distancia al X es menor que 1 sobre 3 al N más 1. Bueno, de aquí ya este... Hay una cosa que yo no comprendo. Sí. Dice Cantor que vamos a dividir entre 3 el unitario y vamos a quitar el tercio del medio. Ajá. Y vamos a ir haciendo la suma y cuando vayamos viendo el nivel vamos a hacer la unión de los... Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene que estemos buscando que X esté en el intervalo que quitamos? Ah, porque esta construcción es para todo punto de 0 a 1. No nada más para el Cantor. Ajá. Sí, sí, por ejemplo, yo usara del Cantor, no tendría que buscar esa, ¿no? Pero esta que está aquí es para cualquier punto del 0, 1, ¿no? Esto no, en principio, este es independiente del conjunto de Cantor. Esta descripción que está aquí. Esta que está aquí. Aquí no mencionamos a Cantor para nada, ¿no? Es nada más, cualquier punto se puede escribir en forma ternaria. Y lo que va a pasar en el conjunto de Cantor. Ahí. Fíjense, ya con esta descripción, ya cuando tenemos que un punto se puede escribir así en forma ternaria, lo que pasa en el conjunto de Cantor es que estas alfas que aparecen aquí, estas, no van a ser cualesquiera, ¿no? Porque precisamente en el conjunto de Cantor tengo que quitar las que están en medio, ¿no? Y las que están en medio es cuando el alfa es igual a 1. Entonces, el conjunto de Cantor se va a poder describir como los puntos en el 0, 1, que tienen esta descripción ternaria, pero que admiten de tal forma que las alfas, n, nunca son 1. Siempre son o 0 o 2.
Ese es lo que ya liga, ¿no? Esta proposición, este ejercicio con el conjunto de Cantor. Bueno, para mí existe la confusión porque empezamos con Cantor y se tiene. Sí, 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 sí. Sí, pero aquí este es arbitrario, este es en 0-1. Sí, y le digo, lo hice casi como muy detallado. Pero la idea es nada más como si tuviesen puntos decimales, se agarran el 0.009, se agarran cualquiera de esos puntos, nada más que ahora están en base 3. Ajá. Y lo único que les demostré es que se puede escribir en base 3. Y te les pongo aquí te les pongo aquí la notita. Bueno, aquí se acaba el ejercicio. Bueno, sí está claro, ¿no? Porque es o sea, de esta parte que está aquí. Tengo aquí la serie y la distancia al x es igual a 1 sobre 3 al n. Cuando la n se va a infinito, estoy tomando límite aquí. Pues ya me dice que este límite, de n mayúscula cuando n se va a infinito, de alfa sobre n, 3 a la n, menos x, es menor o igual que el límite, cuando la n se va a infinito, x sería 1 sobre 3 a la n, y esto es 0, ¿no? Pero ya me dice que esta serie es precisamente x. Entonces, la serie, es alfa, 3 a la n. Sí, sí está claro ese último cachillo, no nos es tomar límites. Bien. Ya queda así. Entonces aquí ya se acaba el ejercicio. La observación que sale de aquí es pues si se agarran un punto que está en el cero, digamos que lo escriben en forma ternario, ¿no? Es descomposición ternaria. Ternario. Y esto es y alfa n es distinto de 2 para toda n. O sea, nunca están en el intervalo del medio, entonces ese tiene que estar en el conjunto de Cantor. Oye, les da una descripción más analítica de cuáles son los puntos en el conjunto de Cantor. Algunos de los puntos en el conjunto de Cantor. Porque, por ejemplo, es lo que le digo que hay que tener un poco de cuidado al tratar estos como coordenadas, ¿no? O sea, si esto pasa, nunca estoy en la parte del medio y estoy en un punto de Cantor, ¿no? Pero, por ejemplo, el 1 es este en el conjunto de Cantor porque siempre está en el extremo derecho. Y esa tiene una descomposición ternaria que tiene puros doses, ¿no? Entonces no es como sí, solo sí. Sino, si esta se logra descomponer de tal forma que no tiene doses, esto es de seguro en el conjunto de Cantor. Bien. Entonces, sí. Sí, no, pero es por eso aquí puse la hipótesis, ¿no? Si está aquí, lo puedo descomponer y... Ah, no, sí, perdón, es el 1. Sí, perdón. Sí, porque es Voy a poner aquí el ojito para que me acuerde. Sí, en la primera parte es alfa igual a 0. En la segunda parte es alfa igual a 1. Y en la tercera parte es alfa igual a 2. Entonces tiene que ser distinto de 1. Sí, gracias. Ok. Pues a ver un ejercicio. Ah, entonces les digo, entonces a veces hay dos descomposiciones ternarias de la misma, del mismo número, ¿no? Entonces, a ver, vas a intentar este que está aquí. Entonces, un tercio, ¿no?
Aquí les puse varios. Entonces hay varios puntos que tienen como dos representaciones ternarias distintas, ¿no? Es decir, como dos series. Dos series que van a dar al mismo punto, ¿no? Entonces, por ejemplo. Un tercio, ¿no? Un tercio tendría que verse como dos series distintas. De esta forma. Aquí otras betas, ¿no? Entonces hay que dar dos, unas alfas y unas betas, de tal forma que hagan estas series, estas identidades ciertas. ¿Sabes? Yo les ayudo con una. Por ejemplo, si el alfa 1 es igual a 1 y el alfa n es igual a 0 para todo n mayor o igual que 2, pues ya me queda un tercio, ¿no? Pero todo es 0 excepto la primera, ¿no? Está. Pues a ver, denme otra. De tal forma que también tengo un tercio, pero ya no sea esta, ¿no? Que no sea uno y cero. La primera que sea cero. ¿Qué dicen? Beta uno que sea cero. Y todos los demás que sean doces, ¿no? ¿Sí dijiste dos? Igual dos. A todo n mayor o igual que dos, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces, ahí cómo se reduce la serie. El primero no cuenta, entonces sería la suma de n igual con 2 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n, ¿no? Y ya que tenemos esta, la voy a arreglar de tal forma que me quede una serie geométrica, ¿no? Aquí se dice la palabra clave serie geométrica, ¿no? Para todas las cuentas que hay. Entonces pongo aquí un 2. Luego, aquí estoy pensando sumar 3 a la n, pero desde el 2. Entonces, a ver, voy a hacer esto, a ver si les cuadra. Entonces voy a sacar un 3 y voy a poner aquí la serie. No, es que voy a empezar desde el 1 hasta infinito. Porque con cuando multiplico por este que está aquí, va a ser 3 a la n más 1, y ese ya va a empezar en el 2. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Está álgebra? Entonces ya me queda una serie geométrica, ¿no? Nos queda 2 tercios, y esta es la cuenta que hicimos arriba, ¿no? De la razón entre 1 menos la razón, y quedaba un medio. Quedaba un medio, se cancela con y ya me queda un tercio, ¿no? Entonces, el un tercio ya tiene dos descomposiciones, ¿no? Y si se fijan, en esta descomposición, bueno, aquí obviamente hay unos, pero en esta descomposición, el un tercio tiene una descomposición de tal forma que los que aparecen aquí son siempre distintos de uno. Entonces, el un tercio tiene que estar en Cantor, ¿no? Y pues ya estaba, ¿no? Desde el principio se lo sabíamos. Entonces hay estos puntos que tienen varias descomposiciones ternarias, ¿no? Pueden sacar bueno, de aquí, si sacan este sale fácil, ¿no? Porque lo único que hacen es multiplican por 2 la anterior. Y las potencias, si ya me creen que esta tiene dos descomposiciones ternarias distintas, pues no es muy difícil creerse que 1 sobre 3 a la cuadrado o 1 sobre 3 a la n también va a tener dos descomposiciones ternarias distintas, ¿no? Nomás ahí le juegan con la serie geométrica. Pues todos estos puntos tienen descomposiciones distintas. Pero hay otros puntos que no, por ejemplo, el 1 medio, ¿no? La descomposición ternaria de 1 medio, esa sí es única. Entonces vamos a intentar demostrar eso, ¿no? Bueno, ustedes me dicen cómo. Pues descomposición, inciso 2. Entonces aquí lo que tendría es un medio y lo descompongo de dos formas distintas, ¿no? En ternario. Beta. Sí.
Pues tengo que ver estas, las beta n's y las alfa n's, acuérdense, son o 0 o 1 o 2, ¿no? Entonces, lo que hay que demostrar es que son iguales. Por demostrar que para todo n, alfa n es igual a beta n, ¿no? Sea, no hay, es solo una única forma de descomponer el 2, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se les ocurre demostrar que son iguales? Son elementos de 0, 1, 2, 0, 1. ¿Este? También abajo dice 2, 1. Ah, perdón. Que soy disléxico, sí. Tres, ahí está. ¿De cómo le harían? Ajá, entonces suponemos que son distintas. No, si son distintas, si no. Entonces, pues existe un n, ¿no? Existe un n de tal forma que este coeficiente es distinto de este coeficiente, ¿no? Podemos suponer que son distintas y digamos, me agarro el mínimo, ¿no? Sea n mínimo, ¿no? Sea n mínimo, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces, el primer coeficiente donde son distintas. Digo, no sé si ayuda, pero. A veces ayudan estos tipos de ejercicios. Ajá, y luego, ¿no? A ver, ¿cuál es la descomposición del 1 medio en ternario? La que acabamos de ver. ¿Vale? Sí, ¿cuáles son las alfas? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué alfas? Unos, ¿no? Unos. Entonces, otra forma es ya sabemos que. Ay. Pues para alfa n igual a 1, para toda n, esto da el 1 medio, ¿no? Sí, ya lo habíamos, es la serie geométrica. Este es un medio, ¿no? Entonces, una forma de atacar el problema es, pueden pensar, entonces, que hay uno. Que existe una n con beta n, pues distinto de 1, ¿no? Ah, bueno, y que sumen y toda esta serie tiene que sumar un medio, ¿no? Y aquí pueden hacer como casos, ¿no? Digamos, caso 1. Que la beta n sea, si no es 1, tiene que ser 0 o 2, ¿no? Pueden hacer esa, que sea 0. Entonces, lo que podrían hacer, bueno, ahí les dejo que lo piensen, pero una idea es, pueden hacerlo de varias formas, ¿no? Pero. Entonces, descomponen desde 1 hasta n menos 1, y luego se van desde n mayúscula más 1 hasta infinito. Beta n sobre 3 a la n, esto les da un medio. O la idea es que empiecen a acotar estas que están aquí, digamos. El otro caso también es igual caso. El otro caso es que sea 2, perdón, que sea 2. Ahí descomponen. Aquí va a ser un 2 sobre 3 en la n mayúscula.
iba a ser este. Igual, la idea es que se fijen estos cachitos. ¿Qué tan grandes y qué tan chiquitos pueden ser? ¿No? Y van a ver que llegan a contradicciones. Pues se los dejo de tarea. Mañana lo checamos.